¿Cuál es tu nombre? Luis Manuel, me dicen Bebo. ¿Qué fue lo que pasó realmente, Bebo? Oye, lo que está pasando es, en la discoteca, la muchacha, que la esposa que era de Joan, fue y le brincó arriba a Joan en la discoteca. Que Babeto le pasó un puñal, para que puñaleara a Joan. Y cuando salimos a la discoteca afuera, Babeto jaló una pistola y se la pasó a Puri. Y Puri me la dio un tiro a mí, a la mujer de Sandra en los pies. Y Puri se mandó, le entregó la pistola a Babeto, delante de todo el mundo, en Arte Juan. Que ese no es ningún santo, como lo está diciendo mi papá y su mamá. Que ellos lo saben. Y que busque cuando yo le legué la jipeta a ella y lo amenazaba ahí de muerte. Que deje de estar de muertecita, que yo nunca lo amenazaba a él. Ese, de eso. Que él sí sabe, Babeto sabe cómo empezó el problema en el AT. Él sabe muy bien cómo fue que empezó el problema, porque no tiene que estar mentándome a mí ni nada. ¿Tú no estabas metido en ese problema? No, yo no estaba metido nunca. Yo lo que estaba defendiéndolo a los dos, para que ellos no se cortaran ninguno de los dos. Y Puri jaló una pistola. Él sabe, Puri jaló una pistola, una 45. Y me la dio un plomazo en los pies a mí, a la mujer de Sandro. Que fue así, nosotros no la hemos llamado ninguno en la discoteca. Que todo el mundo sabe. Y sabe Freddy, jefe de seguridad, que estaba ahí desapartando junto conmigo, a ellos, a Joan y a él. Que ellos fue que se hablan primero. ¿Y a dónde fue que comenzó el problema? El problema empezó en Arte Juan, en la discoteca, por la mujer, que era la niña de Joan. Que le brincó a Joan arriba y Bobeo lo cogió para él porque estaban chuleando los dos. Fue así que empezó todo el problema. No fue más nada. Como ellos lo están diciendo, no es. ¿Tú crees que este pleito comenzó por falta de mujeres ahora? Por mujeres fue. Por mujeres, que él sabe que es verdad. Que vaya y hablo, que vaya arriba el cuartel, que todo el mundo está dispuesto a entregarse, que suba para que hablemos todos. Que suba para que digan cuando yo lo amenazaba a ellos, a Babeto, cuando yo estaba, cuando jalé una arma. Porque él sabe que fue que jaló su pistola delante de mí, delante de todo el mundo. Porque la gente estaba mirando todo el mundazo. Cuando ellos me tenían agarrado todo, y yo lo agarré para que ellos no pelearan. ¿Tú tenías arma? No, nunca en mi vida. Yo no tengo que estar usando arma. Yo no tengo que estar usando ninguna clase de arma. Ellos sí que llevaban una arma. Yo se la vi en mis ojos.